pa 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 pa. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para los de YouTube y un nuevo directo para los de Twitch. Y el día de hoy estamos en Jurassic World 2. No, Jurassic World Evolution 2. Evolution no, Evolution. Nada que importa. Aquí lo tenéis escrito, Jurassic World Evolution 2. Aunque pone Evolution. Que pone Evolution es Evolution. O mínimo eso quiero. Porque lo... Bueno, igual. ¿No? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sonado un pum? Espera que ha sonado un pum por la zona de los pájaros. ¿Han visto el dinosaurio? Jeje. ¿Qué anda? Bueno, en fin. Como no, chicos, continuar partida. Ana mía, ya están viniendo por aquí. Ya se están tirando por la teorina, si tú. Uy, 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 uy. Todo hace uy. Oye, pues no, chicos, pues no sea que ya me fundió toda la isla. Tú, chicos, que me fundió toda la isla. Que me fundió más de la mitad de la isla. ¿Sabéis qué? Voy a decidir tomar una nueva partida. No, esto no. Para participar el curso, te van a saltar.
una reforma, una rehabilitación de forma No, y la novia no. Venga. Vamos a salir al menú principal. Y vamos a empezar una nueva partida en el modo sandbox. 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 A ver, ¿dónde es? Sandbox. Está así. Ok, vamos chicos. Sin, no, que no se muera. Sí. Venga, me la juego. ¿No? Sí. No. Que no hayan peleas. Okay. Vimos, okay, chicos. Bien. Ya tornó. Alto. No. Okay. No. No. No.
¿Eh? Vamos a comenzar. ¿Eh? Cuando de espacio tengo, voy a medir el espacio. Bueno, pero de largo tendré bastante. Bueno. Y por también. No, no puede ser, no, no, no. Sitio pequeñísimo. No se mueve, todos son el mismo sitio. Vámonos al desierto, ya está. Por lo que ve, está cerca de la civilización. Tiene por ahí detrás una ciudad. Ok.
Sí, vamos a medir los límites. Bueno, en fin. Yo ahí aquí. Te lo asciende de puesto. Primero que nada voy a ir poniendo mejoras. Okay. Mejor este. Y esto punto. Luego aquí. Y a esto. Y le dejo su espacio. Instalación paramédica. 100 científico no lo he puesto. Aquí y el centro de personal, listo.
aquí. Veo como que no están conectados. A ver. Aquí. Ok. Vamos a poner aquí. Camino de lujo. Entonces lo que voy a hacer va a ser pero que en qué momento se ha hecho esto, nada, da igual, no sé. Yo conecto esto por aquí. Okay. Okay. Genial. Y también me voy de este lado. Bueno, de este lado aún no he terminado. Y sí, me estoy comiendo una croqueta que está riquísima. Muy rica. Ay, no, aquí me he pasado. Bueno, entonces ya lo tengo que hacer igual por aquí. Okay. Y ya está bien. Bueno, en fin. Ya lo tenemos todo por aquí. Ah, no, me falta un camino.
Así, directo. Ok, chicos. Seguimos y... Venga, va, camino conectado. Claro, y el lunes que es fiesta. Ándame, cachi. La que tiene que estar cerrado. Yo quedo conmigo. Okay. Nos llamamos. Me nombramos jueves y la una. No, si queréis, vosotros queréis estar. Bueno, no, no, vosotros queréis estar. Pero como yo voy temprano. Y listo. Entonces, también tengo que poner el aviario. Ok, te lo voy a poner por aquí. Había ido listo. También aparte la incuba, el incubador del quiadero. Entonces lo vamos a hacer con el, como en el otro parque, lo ponemos aquí. Ay, que tiene la mano, lo puse de bebé. Ok, lo pongo bien. Vale, ahora sí. Sí, entonces se tendría que pegar. No, tiene que ser de... Ok. ¿Quieres una cestadilla de pizza? Sí. Okay, chicos. Bingo, pimba. Okay. Esto como no. ¿Qué
Lo que no sé si hay como una especie de té en bote. No, hay que hervirlo con agua caliente. Esto. Esperar, o echarle la leche caliente un poco de agua caliente. Esperar 5 minutos a que se haga. Y luego lo puedes tomar y hay que esperar que se enfríe. No hay té así de truco de chá. Pero el té sí te gusta. Sí, sí. Y tengo el limpio que está buenísimo. Ok. Yo sé que tengo el limpio, está riquísimo. Y dicen que es muy sano, ¿no? Tengo el verde, el más. Una mano haciendo una mezquita de tomate y mayonesa para que me salga salsa rosa. No, 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 no. A lo mejor para la cena. Pues sí, no para la cena, no, porque los tés tienes que. Y la otra en el mando. Tomarte una Coca-Cola. ¿Cómo no? Que. Espérate un momentito, ¿no? Ok. He pensado con tía tormenta, genial. Pues creo que todo esto ya estaría bien, ¿no? Ok. Y... A ver... Aquí, para que no tengan que andar tanto, simplemente cojo, vengo por aquí, vengo, y... Monorail... ¿Qué? Oye, pero si yo no le he dado nada. Se han pasado de rápido, ¿no? Y querían poner la vía y la han puesto mal. Y lo pongo y mira para allí donde pone el camino sin conectar. Listo. Y simplemente listo. ¿Y esto?
Okay. Vale. Y aquí va un dato interesante. Su largo cuello podría indicar que le gustaba alimentarse de las ramas más altas de los árboles, entre otras cosas. Pronto lo averiguaremos, ¿no? Okay. Genial. Ojito, que me he gastado millones en tan solo esto, ¿eh? Ah, que tengo en va. Y espero que vengas con ganas, porque los dinosaurios se mueren por verte. Este depredador bípedo es un acrocantosaurio. Y es un dinosaurio que tiene mucha presencia. Nunca pasa desapercibido. Con este animal vas a tener una exhibición brutal. ¿Lo pillas? Porque es un dinosaurio muy bruto. Oh, ja, 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 qué divertido. Ja, ja, ja. Albertosaurus, un Alberto. Me gusta ninguna especie. Me gusta todo. Es un depredador inteligente que confía en sus dientes afilados. Y cuyo comportamiento de canada es importante. Dios. Todos los dinosaurios que recreamos son importantes, pero algunos, como el alosaurio, nos cautivan por completo. Se cree que en su hábitat original estaba en la cima de la cadena trófica. Y ya que lo tenemos aquí, me gustaría averiguar si es cierto.
Este dinosaurio me gusta bastante porque es muy tranquilo. Ah, que puedo ir cambiando. Pam, pim, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum, 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 pum. Claro, no hay personas. Porque es que claro, no hay personas porque no tienen una tirolina espectacular. Ok. Lo seguimos poniendo. Sí, ya empezó con leche fría. Y aquí ya. Entonces, la idea de estas tirolinas es que básicamente nosotros aquí ponemos un caminito. Este caminito le va a llegar a esta tirolina. Este caminito es muy inseguro. No preocupéis. Ponemos vallas nivel 4 para que puedan ver a los dinosaurios. Y así, a la vez que se tiran de una tirolina, se pegan un paseo. Un paseo al lado de los dinosaurios. Ok, tenemos que venir por aquí. Y... ¡opa! Ok, genial. Aquí. No, espérate, que le dejo como el agua, porque hay que hervirla. Entonces, le echo la misma cantidad que le pongo un plato. Y aquí ya, para no tener que hacer otra mini tirolina, ya directamente. Habría que tener que comprarte, pero es que claro, te puedes separar. Metemos aquí esto. Y le metes un caminito. Lo que tengo que comprar son las bolsitas. O sea, para hacer tu mano, sí. ¿Qué me deja encendido? ¿Te has hecho una cucharadita? Un poquito más, cucharadita. Esa es la idea. Ok. Entonces, aquí ya en este punto, para que no tengan que hacer un recorrido larguísimo, montamos la vía de monorail. Pasamos la vía. Aquí tenemos que poner una estación de monorail para que puedan parar en esta vía, ¿no? Thank you.
no se puede hacer un tiramisú más pequeño, ¿verdad? No, no se puede. Es que para qué hacer un tiramisú más pequeño si directamente tengo, si directamente mejor voy a la mitad de la vía para volver a hacerla bien. Ya está aquí media hora intentando conectar la vía. Aquí como no, instalación de mono, camino de instalación, y lo conectamos. Mira, te compro una táctica de esta. No, y aquí. Bueno, pero lo que te das es en cajas de filtro. Si tú echas ahí el té con su leche, lo tienes ahí papá. Y lo conectamos. Ok, todo está desbloqueado. Qué rica está esta patata que me acabo de comer. Y de paso, a cambio de pasarse por las tiolinas o darse un paseito por el monorail, si quieren, ¡tochón! El recorrido jurásico. Me voy a poner por aquí más de cerca, tipo. Lo dejo aquí. Ok. Y conecta vía, listo. ¿Por qué el paquete está vacío?
Por favor, si lo he hecho todo. No quiero, pues si el camino se ve tan poquitito, ¿qué quieres que haga? Viniendo. A ver. Base de datos, rápido. Ok, chicos, tenemos que poner muchísimas tiendas. Tienda grande. Tienda grande de comida. Tienda grande de bebida. Por último, tienda grande de compras. Refugio de emergencias. Ah, aquí al lado. ¿Cómo es que se ha muerto un dinosaurio? ¿Dinosaurio sin vida dónde? ¿Por qué se ha muerto? Que murió de hambre, si lo tengo configurado. Pero como lo... Pero es que si lo tengo configurado para que no se mueran de hambre. Se te morirán todas. A ver, veamos a ver. Por Dios.
Ay, por Dios, no me lo que puedo creer, tío. Bueno, con este ya no se puede hacer nada. Venga, no me digas que va a comer de su compañero. Por favor. Adiós, mi compa. Que te vaya bien. Hola, compa. ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Qué me dio? Que ni que pobre. Si o qué. Se lo litillo, ya veréis. ¿Qué dicen ahora? Excelente.
que dicen. ¿Cómo que me dio qué? De hecho, chicos, ¿sabéis qué vamos a hacer la prueba de los telos, de las telarenas? Y es que vamos a tener un recorrido por el parque. Bye, Paqui. No vendíamos por aquí. Este es para ir a la tiolina. No vendíamos por aquí. Ok, entonces tenemos un... viaje, sí. ¿Qué dices tú? ¿Pero para dónde me están enviando? Ok, entonces activaríamos, veríamos de aquí dinosaurios, como ese de allí, todos estos de allí, entonces seguiríamos bajando. No venimos por aquí. Venimos. Y la última tirolina, y así podemos ver. Y así nos pega, digamos, un viaje chulísimo. Por último, vendíamos por aquí. Y por aquí ya se vuelve. Sí. Venimos por aquí. ¿En la terraza? Seguiríamos. Ya habíamos vuelto. Si queremos ir allí, pues simplemente nos damos el viajecillo. Luego, si queréis ir a la tiolina, como ya sabéis, viniendo por aquí, que
que ya lo hemos hecho, así que no lo vamos a volver a hacer. De hecho, la idea de esto es que la gente se tire por la tirolina, ¿vale? Que se tire por esa tirolina. Luego se hagan el recorrido, o sea, el recorrido jurásico, de ver los dinosaurios de cerca de los camiones. Entonces te vienen por aquí. Yo aquí ya es la última parada. Y así, si quieres hacer solamente esto, pues subir al recorrido. Las tormentas de arena no solo son un riesgo para cambiar el desvuelo, también dificultan muchísimo los vuelos vehiculares. Uy, casi se me olvida. ¿Cómo no? Punto fotográfico por aquí. Okay. ¿No? Vale. Procuren evitar los ruidos repetidos. Vamos a conducir nosotros el vehículo. Eso sí. Noche. Y es de que todo sea de noche, porque así veo el camino. Pues el día no se ve. Y yo, como no, y a super velocidad. Las instalaciones lo máximo posible, pero las tormentas de arena han causado daños en el pasado. Los fallos de motor y los cortes de energía pueden ocasionar interrupciones temporales de nuestros servicios, por lo que les pedimos paciencia en caso de problemas.
Ok. A ver, mejor, en verdad me he dado cuenta de que esto está bastante mal. Mejor voy a seguir poniendo y poniendo y poniendo. Prácticamente me he gastado más de 1 millón en esto. Me estoy gastando millones tan solo para el entorno, ¿eh? ¿Cómo no? Okay. Okay, chicos, seguimos poniendo árboles. Aquí los arbolitos y las plantitas. Más, 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 más. Okay. Voy a poner aquí un par de pinos y así que sí, continuemos. Ok. Como por el momento. Así ya lo hemos rellenado bastante, ya lo terminaré yo de rellenar fuera de cámara porque es que es demasiado. Prácticamente mira, por favor. ¿Se ha tirado alguien por la tirolina, vale? Pero si no se paran de tirar. A ver. ¿Puedo hacer el primer plano guapo? ¿Qué? El primer plano de la tirolina, con alguien tirándose para la tirolina. No veas cómo sale. Ay, me lo he pasado. Bueno, mira, si un niño. Un niño tirando ese la tía o Nina, ¿no? ¿Puedes ver la cara más cerca? Eso sería, tal vez. Ah.
Chicos, yo haciendo una miniatura, matándome para que salga un piano y un tío tirándose por la tirolina. Y mira la boca, mira cómo tiene la boca, por favor. Tiene como unos colmillos de labio. Ay, en fin. ¡Uy! Oye, papi, estoy dentro de la pared. Hace un momento estaba dentro de la pared. A ver, me meto. ¿Te has pasado la pared? Yo te he pasado paredes. Bueno, en fin. Venga, ¿no? Vamos a ver. Todo excelente. Tengo que buscar una atracción que realmente merezca la pena. Esto es la estación de Geofeda. Viste como estación de Geofeda. Hola, buenas tardes. El número de la persona que lleva el tema del coro, la conecta, ¿eh? Pero no vemos donde vienen los accesos a la modalidad de tal, pues no vemos cómo se accede a entrar a la parte del pueblo, que también es importante. Sí. Vamos. ¿Qué?
le preguntemos al profesor de coro que está en el aula 117, cualquier día que vaya a llevarlo, para el lunes que lo llevo, que por lo visto no sabe a qué hora se entra. Ah, vale. Y las pruebas, y como se nos darán más pruebas de canto. ¿Qué va a hacer su división? Gati Ok, este para que se pueda pasar por la ruta de la geosfera, ¿eh? ¡Ah, amigo! Me cachi, que me he ido por la ruta equivocada. Ni sé por dónde estoy leyendo tú. Yo tengo un... Tú, qué chula la geosfera, ¿eh? Espérate. Esta estación está cerrada actualmente. La atracción permanecerá cerrada a partir de ahora.
Okay. Listo. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Cambié la puerta por una de ellas igual. Ok, ya lo he vuelto a abrir. Y aquí voy a tener que hacer lo mismo. No entiendo la dio. ¿Cómo tiene que estar, se supone? Entonces, claro, así va, a ver. Quita esta puerta. Quita esta otra. Entonces, ah, vale. Okay. Así que sí, puerta ya es igual. Ahora, por fin. Aunque las dos puertas sean iguales. Listo.
10, 2, 1. Ay, me cacho, tengo mal el camino. Tiene que ser antihorario. Espérate, ¿cómo que cero estrellas? ¿Por qué el parque entero está vacío? Que 100% si estaban en todas las tiendas, genial. No me está yendo tan bien como en la otra partida. Todo esto debería de estar petado. Pero bueno. Ya lo tengo. No, aún mejor. Ya veréis lo que voy a hacer. ¿Y lo cambio?
Okay. Okay. Luego voy a... Tengo una idea. Aquí... No, aquí más mini. ¿Qué? Me equivoco. Puesto. Enchufado. Pues nada. He hecho por aquí un circuito cerrado. Entonces aquí si tú... A ver, como te has visto, amiga mía. ¡Ay, no! ¡No! A eso no se le enviste. A eso no se le enviste, por Dios. Y por Dios, qué malas vistas. No me puedo creer que haya puesto tan mala vista. ¿Mejor? Okay, este es el Grand Hotel 1 y el Grand Hotel 2 está completamente controlado. Imagínate, te quieres ir de compra, entonces coges el mono de ahí,
Le pegas un gran viaje y llegas aquí para las compras. Para volver, o puedes pillar el mono de ahí para allí y volver en el mono de ahí, o venirte por aquí y coger la tiolina. Descubre los pasillos. La canción se llama. Entonces tú te puedes montar en la tiolina y así te tiras 2 horas mientras que vas viendo los dinosaurios. Luego te baja, viene por aquí. Otra vez tienes. También, por cierto, les voy a dar ya que sea de día. Tono. Que sea de día. Reto. ¿Pero qué están yendo de bebés? No, pero esto es imposible, se están... como te escribís. Yo puedo ver más para que sea cámara lenta. Esto va rapidísimo. Atacado. Ya no pueden salir más. A menos que desaparezca. Un grupo. Mantenga los brazos y las piernas alejados de las cuerdas cuando se abran y se cierren. Entonces, ¿para qué vienen? Al establecernos en el desierto, erradicamos las amenazas que representan las fuertes precipitaciones, pero nos enfrentamos a otros. Y ya se van para aquí. Aquí tengo como tengo caído, ¿no? Espera. Un poquito de agua. ¿Qué? ¿Y si pueden hacer un lado? Está muy seco eso, ¿no? Pues a ver si se puede porque estamos en desierto. Pero sí que verdad que agua. No, mira, sí deja. Que digo, no creo que dejen agua si prácticamente estamos en medio del desierto. Sí, estamos en medio del desierto. Sí,
Por esta zona voy a meter agua, aquí. Si pone agua irán los animales. Agua, 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 agua. Vale, vale. Agua, 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 agua. Más agua. ¿Cómo esta bata? ¿Has puesto un charco ahí? ¿Separado? Es que no me deja porque mía. Pues medio pasan los coches. Es que he puesto un tool. Mira. Vas ahí con los dinos. Vas ahí por el lado de los dinosaurios con el coche. Y si quieres también tienes la girosfera. Papi, mira, si quieres también tienes una girosfera. Prácticamente, fíjate. Es una girosfera. Es una esfera en la que van montadas dos personas. Y si quieres puedes conducir una. Si quieres puedes conducir una para llevártela a tu casa. ¡Viva la geofera! Y aquí, bueno. Hemos tenido un mini problemita. Y hemos tenido que poner esta cosa. Porque aquí, por aquí también pasa la persona. Tiene que pasar. La geofera y las personas. A ver si dejo aquí la geofera como pasan las personas. Señor, 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 ¿usted quiere ser atropellado? Okay. Viva el mono de ahí. Eso sí, tal vez son 2 horas de viaje para llegar a cada sitio, ¿eh? Perdón, es lo mío, 200.000. Ah, no, perdón. 1 millón de horas. No, perdón, es lo mío de nuevo. Infinitos millones. Infinitos millones de sitios. Shit. Se me olvidó. Una de las cosas más importantes. La voy a poner al ladito de la enteadita.
De hecho voy a poner dos. Uno. Eso sí, como no. Entre la entrada principal. Que solamente tengo un refugio, necesito más refugio. Ok. Todo el mundo tranquilo. Simplemente voy a tener que construir 55 de refugio más. Ni demasiadas personas por aquí. Ya he puesto cuatro refugios, pero no son suficientes para el gran hotel. ¡Cinco! Ay, Dios mío. ¡Rápido! ¡Que se metan todos! ¡Ay, Dios mío! ¡Que corran! Como que pase ya, por favor. Ya he terminado todo. ¡Uf! ¡Qué locura! Y esto. No, vale. Y también aparte.
No, pero aquí todos los azules que tiene son feísimos por delante, ¿no? Ah, mínimo un azul. ¿Hay qué? Jurassic Park. Ah, vale, que adoptan dinosaurios. Jolín, qué locura. Está en el modo de tormenta frecuente, no entiendo nada. Porque solamente hemos tenido una. Bueno, en fin. A ver, tenemos que seguir con lo que íbamos a ver. Okay. Pues nada, listo. Que ya ha vuelto toda la normalidad. Genial. Pero luego... Parece que por esta zona es por donde más se suele llenar. Por lo que aquí voy a poner un camino más ancho. Por aquí que me pone que también se está...
Tengo que ir a donde las tiendas. Es excelente. Uy, bastante atractivo el hotel. Eso sí, voy a... Voy a desactivar... A ver, voy a tener que hacer un par de formas en el parque. Así que lo voy a cerrar. David, ¿tú eres el... Son las 5. ¿Y qué día es? ¿Día es? Sí. Claro, aunque ya. ¿Qué hace esta tormenta? ¿Va? ¿No va? ¿Tiene la más? No sé si la llevo. ¿Sí? ¡No! ¡Mételo todo! ¡Pero bueno! ¡Que no van a llegar! ¡Pero bueno! ¡Que estáis en medio de una tormenta, joder! Este se ha quedado fuera. Este se ha quedado. Acaba de finalizar la tormenta y el tío. Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, hace falta hacer de forma, así que. Hola chicos, configuración, parque, nope, y aquí vamos a poner copia de Delphi. Vamos.
Pero como que necesito. Espera, 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 espera. Espera, que aquí no se han querido poner bien los cabezas. ¿Cómo no? Ahí voy a coger. Okay. Lo de la electricidad está aquí. Entonces. Y Beto ya lo tiene. En fin, mejor esto ya lo miraremos en el siguiente vídeo porque yo me tengo que ir. Así que chicos, ese ha sido todo el día de hoy. Y chao, chao.